chicas, ¿cómo están? Ahorita son como las 11. No tengo tanto mugrero porque anoche me quedé hasta tarde limpiando y recogiendo. Entonces ahorita me voy a poner a hacer unas tortillas de harina para un kilo para tener ahí para el lonche toda la semana, para no estar haciendo varios días. A ver si duran, porque luego mi esposo ve y quiere también comer o cenar. Y ahorita me voy a poner a hacerlas. Ya ando ahí con la decoración de Navidad, pero pues todavía no compro luces ni esferas para el árbol. Nada más lo puse así porque Nico decía que Navidad, que ya quería ponerlo, lo vio y que ya lo quería poner. Y también les quería decir que miren, ya me creció el pelo para las que me siguen de hace tiempo. En abril me lo corté, me llegó por aquí y ya me creció todo esto. Lo medí y me ha crecido como 19 centímetros de abril a ahorita. Y miren, ahí está. La verdad que mi pelo es muy feo. Es muy feo, no importa los cuidados que les dé. Es feo, es poquito y delgadito, o sea. Entonces no importa los cuidados que yo les dé, como quiera está feo. Porque miren, yo ni siquiera ya me lo plancho y está así poroso. Y tengo este tratamiento para cabello reseco. Y ahorita me lo voy a poner. Y pues sí lo he usado algún tiempo, pero pues les digo, no hace diferencia ni nada. Me estoy tomando el ácido fólico también. Yo creo que el ácido fólico es el que me está ayudando a que me crezca. Ahí está Silas en el cuarto con Nico. Están viendo Leo, les gusta. A Nico le gusta mucho Leo, que es de un camión. Y se puso anuncios, por eso está gritando. Me cae bien gordo a mí ese, porque se pone anuncios a cada rato en Leo. Es donde siempre hay anuncios y cada rato tengo que estar cambiándolos. Bueno, déjenme le cambio. Miren, chicas, ahí está el pinito. Pero pues realmente nada más le pusimos esas. Y se los había acomodado, pero como la saqué para ver cómo se veía aún ahí, se desacomodaron. Y pues me hace falta luces, porque quiero luces amarillas y esferas doradas. Y allá puse esas lucecitas de colores, déjenme las prendo. Este se le cayó una parte de ahí, pero se la voy a pegar con silicona y la tengo guardada. Y pues esa es una cajita de espejos que hice con lo de Betterware, pero no sé si lo voy a dejar ahí o voy a comprar otras cositas. Y también acá puse estas casitas de Navidad, pero yo creo que no las voy a dejar ahí. Yo creo que las voy a poner abajo del pinito y voy a poner eso ahí. ¿Quieres carritos? Sí. ¿Pero dónde los dejaste? Acá. ¿Mm? Acá. ¿Dónde dejaste los carritos? Una excavadora. Excavadora. Sí. Bueno, ve a ver a Leo. ¿O te pongo Blippi? Bueno, puse esas lucecillas, pero son de colores y no me convence. Yo quiero de color dorado. Déjenme checar, les enseño. Miren, así se ven. Pero no sé, todavía no sé. No me gusta cómo se ve esa mancha ahí, porque tenía antes mi vitrina, pero bueno. Ya me gusta más la sala aquí. No sé, yo siento que... Porque miren, para el pinito ahí, pues que se me hace que se ve bien. Si tuviera la sala de este lado, ese espacio no lo tengo, porque luego seguiría el comedor. Y bueno, les decía que iba a estar así y luego seguía el comedor. Y ya pues mi vitrina la tengo acá de este lado. Entrando está la vitrina y mi comedor, el chiquito, el otro lo tengo guardado. Y esa puerta, Nico se la tumbó. Entonces ahí la tengo guardada para cuando se la pueda poner. Y bueno, arriba tengo cosas que ahí vamos aventando y cada semana las quito y luego otra semana otra vez están ahí. Y pues así, es la rutina de cada semana. Y bueno, pues mi esposo me decía que a ver si compramos otras sillas o las mandábamos tapizar. No, que las mandábamos tapizar porque ya ni lavadas quedan bien. Pero bueno, pues ya lo veremos entrando el año, yo creo. Y aquí pues puse eso, chicas. Puse, para poner fotos, pero pues no tengo tantas. Tengo esa foto de mi boda y una de Nico. Y bueno, pues me falta llenar más portarretratos ahí de fotos. Y es lo que puse porque pues yo no tengo vajilla, ni platos finos, ni
ni juegos de té de porcelana fina. Entonces, pues puse esos adornos y fotos. Pues ya mi cuadrito de corazón, que ya lo conocen, que lo hice en un video de San Valentín. Y pues no se ha ido de aquí de la decoración, ahí sigue. Y bueno, chicas, pues déjenme, me pongo la cremita en el pelo y ahorita voy a hacer tortillas de harina. Me voy a hacer un cafecito y tortillas de harina. Amigas, ya estoy haciendo las tortillas de harina. Me puse un suéter porque me dio frío. Y pues la receta yo la tengo ahí en mi canal en un video, pero aquí les recuerdo que yo uso por un kilo de harina, uso 200 gramos de manteca vegetal, sal al gusto y agua caliente. ¿Para qué están? Todavía no están. Nico dice que quiere tortillas, pero pues todavía no están. Miren, aquí ya tengo varias que ya llevo extendidas. Y acá, pues ahí tengo esas que me faltan. Y pues déjenme, lo voy a seguir, ahorita los voy a cocer. Yo había visto que había gente que no puede extenderlas para sentada. Y a mí me pasa diferente. La otra vez las quise hacer parada y no pude. No pude extender, entonces mejor me senté. Y bueno, ahorita las voy a cocer, chicas, para tener listas mis tortillas para toda la semana. Yo no voy a comer. Yo ya voy a empezar a ponerme en forma para Navidad de Año Nuevo. Obviamente, como han visto en videos, pues he subido de peso. Porque pues la cuarentena me ha afectado, y más en este tiempo de fresco, pues he sido víctima de los excesos. No es cierto, los excesos son porque uno quiere. Y pues ya no me siento bien conmigo misma y pues ya me voy a poner a dieta. Voy a ver si el rato que llegue mi esposo en la tardecita me voy a correr al parque un rato. Y pues voy a estar compartiendo también el proceso, a ver cuánto bajo de aquí al 24 de diciembre, o sea, un mes aproximadamente, 31. Y pues obviamente voy a seguirme cuidando y echándole ganas para mi cumpleaños, porque me quiero tomar unas fotos bien chidas. Me quiero hacer una sesión de fotos. Yo voy a cumplir 32 años en julio. En julio. Y pues quiero verme bonita, porque pues este año que pasó me la bañé, ¿no? Me tiré. Machín a la comida. Y pues no está bien, chicas, tener tanto sobrepeso. Nunca he sido flaca, pero sí delgada. Por mi altura, mi peso, para verme yo delgada y estar saludable, estar bien, tengo una tablita. Sí. Ponlo en la cocina, por favor. Ponlo allá. No, ponlo allá porque vas a tirar. Yo también te quiero mucho. Mi peso para estar bien, chicas, es de 78 kilos. O sea, para mucha gente eso ya es sobrepeso, pero pues yo como estoy alta, ya 78 kilos, yo, chicas, yo ya me veo muy bien, la verdad. El mínimo que yo bajo, que lo más que bajaría yo, 73 kilos. ¡Una nachu! Amiga, déjenme hacer las tortillas y las vamos a contar para cuántos son. Voy a empezar el número 2, porque tengo 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Son 51 tortillas, chicas, me salieron un kilo de harina. Entonces, son 51 tortillas y me salieron de un kilo de harina. Chicas, así es que ahí ustedes decidan si les conviene o no hacerlas o comprarlas.
amigas, ya volví a poner mi repisita ahí. Ya la había quitado y andaba por ahí rodando en la casa, pero ay no, la extrañé y la volví a poner y puse eso de Betterware para colgar ahí cucharas. Y pues ahí tengo arroz, avena, arroz integral, linaza en polvo, amaranto, laurel, especias, aceite. Sí, los carritos. Aceite, sal, azúcar, café. Y esa plantita es natural. Y pues ahorita ando aquí cocinando. Saludable para bajar de peso. Chicas, así quedó nuestra comida. Yo me eché media cucharada de arroz, menos. Y sí, ahí viene. Y a mi esposo le puse arroz, le puse más arroz, ¿verdad? Y pues Nico pollo así, ya comió calabaza y Silas ya comió también. Lo mismo, pero ellos sin queso. Ayer Juan le compró esto a Nico, pero ya llegó bien tarde y apenas se lo vamos a dar. Nico ya estaba dormido. Mira tu sorpresa. El otro, mira. Voy a hacer un auto para mi hijo, a ver si me sale. Nos queda una, son tres hasta ahora. Cómetela, te la puedes comer, cómetelo. Mira, así, 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 Nico, así. Cómetela, la pliega también. Mira, un carro, mamá, hizo un carro. Mira, un carrito, oh, mira. ¿Qué es un carro? Es un carro. Préstame este, mira, cómetelo así, mira, así se come, mira, así, así va. ¿Sabe bueno o no? Pues sabe, cómelo. No, yo no le quiero comer. No quiero comer yo. Mira, vamos a escribir aquí Blippi. ¿Sí? Sí. A ver, dime qué letra es. ¿Qué letra es esta? B. B. L. ¿Te causó? Sí, yo también. I. P. ¡Ya, tatito! P. ¡Tatito! I. ¡Blippi! Dale, bebé. ¡Blippi! ¡Blippi! Mira, tiene ese, trae un sello, mira. Vamos a escribir una sorpresa. ¿No te lo vas a comer este? ¿Quiere comer? Cómete a Blippi o el carro. ¿Cuál te vas a comer, a Blippi o el carro? ¿Eh? ¿A Blippi? Mira. ¿Te lo hago taquito? Más la taquito y así. No, así no. ¡Muérdale! ¡Muérdale! Cómetelo. Yo me acuerdo que antes estaban más suaves. ¿Estos? Cuando estaban más chicos. Fíjate que ya nunca compré. ¡Palmaria! ¡Son lápices, palmaria! ¡Qué chido! Mira, se arma así, mira. Pero nomás dan los cuadros con los cuadros. Tienes que ponerte gusta, mira. Mira, Nico, son bloques chiquitos, son bloques pequeños. Mira, ven la hermana así. Se comen y son, además son bloques. Wow. Están especiales. No. ¿Y
Mira. Qué chido, mira qué está haciendo tu papá. No, es de tren, esto no es de tren. Mira, sí, está bien. Ah, burro. Pues tú bailas, montalos. Nico no quiere. ¿Te vas a comer ese cinco? ¿No vas a jugar el bloque? Sí. ¿Puedo? Está bien. No, yo lo está comiendo ya. Estos son están muy padres porque sí son como legos. De, sí se pueden formar. Muy bien. Les voy a enseñar a la chica, sí. Sí se pueden formar los legos. Hola, chica, dile. No, está bien, entre sí. Vamos a hacer una torre. Haz una torre, no. Oye, no debes de ser envidioso. A rato. Haz una torrecita. Tu hermano va a crecer y también tienes que prestar. Déjalo en la boca, espérate. Qué rico, ¿no? Pruébalo. No, pruébalo tantito. ¿Eh? Tantito, ¿qué? ¡Oh! ¡La hija yo qué es! ¿Sabe cómo es lo que está rellenando los huevos? Sí. Esa es el tren. ¿Usted? De huevos. ¿Vas a hacer? Ni modo, Juan. ¿Y cuánto costaron? ¿Eh? ¿Cuánto cuestan? 2 por 30. No, pero estaban en oferta. Sí, al más caro de 20, 20 y tanto. ¡Chuchu! Ahí viene el tren. ¿Por qué los días? ¿Cómo se va? Ahí viene el tren. ¡Eh, grabo! ¡Chuchu! ¡Qué grosero! ¡Vamos! Si le gustaron. Como que le llamó más la atención eso, ¿va? Sí, en todos los legos sí le van a llamar la atención. Sí, pues es que él tiene sus... ¿Cómo se llama? Y a lo mejor lo va a hacer de otro más. Si a Nico le siguen gustando los legos, se va a entretener mucho. Hasta eso puedes tomártelo así como si fuera una tarea. Sí, porque lo puedes usar para hacer lo que haces. Más... Tienes que hacer una figura que tenga tantas, ¿cómo se llama? Venden muchas cosas. Tienes que hacer una figura. ¡Ay, no! ¡Va a ser! ¡Ay, ya! Fíjate que no los dan, fíjate que no los dan muy caros, ¿verdad? Estoy triste. Los así, los grandotes, valen 1,000, 1,200, que son así que estoy triste. ¿Estoy triste? Pero que dicen que si, que si se te llega a perder una pieza, que la puedes pedir y te la mandan, ¿sí sabes? Son 10. ¡Legos! ¡Los legos! Están muy padres los legos, Nico. ¿Sí? ¡Míralo! ¡Ay, me lo va a comer! ¿No se está comiendo? No se va a comer. Uy, se va a caer. No. ¿Esa bolsita? ¿Esa bolsita? Sí, te va a doler. Ya, para que los dientes caigan. Así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se escapó! ¿Y se va a caer? Amigas, no pude ir al parque ni a caminar ni nada porque se me olvidó que tenía que recibir un paquete. Entonces tuve que estar en mi casa hasta que llegaran con el paquete. Y pues ahí estuve esperándolo y ya llegaron pues de anoche como a las 8:30. Y pues es un paquetito para vender en la tiendita de Facebook y en la tiendita de Shopee que tengo. Y pues puse esa carita porque traía un short muy corto y se me subió, entonces pues a mí me da pena y pues ahí me estoy tapando, pero pues eso fue lo que me llegó y pues lo estaré publicando. Échenme porras.